Ahora vamos a presentar proyecto de tanques para las familias de Pocatépetl. La crisis de agua en el pueblo indígena originario de Ayllu Pucapuca, en su máxima expresión. Una advertencia de la realidad que viven los pueblos originarios en el siglo XXI. Familias enteras valientemente pusieron en práctica sus usos y costumbres como la minca, trabajo conjunto voluntario, y por otro lado el aine, trabajo de reciprocidad, con un solo objetivo: construir tanques de cosecha de agua para el consumo humano. Antes de entrar en detalle, contextualicemos el tema a nivel mundial y nacional. Por ejemplo, la edición 2020 del Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de los recursos hídricos señala: el cambio climático va a influir negativamente en la cantidad y calidad del agua disponible a nivel mundial para satisfacer toda una serie de necesidades humanas básicas, lo cual irá en menoscabo del derecho fundamental de miles de millones de personas a tener acceso al agua potable y saneamiento. La información corresponde a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, con sede en París, Francia, un organismo especializado de las Naciones Unidas, fundado en 1945, con el objetivo de contribuir a la paz y a la seguridad en el mundo mediante la educación, la ciencia, la cultura y las comunicaciones. El mismo documento cita: el deterioro de los recursos hídricos mundiales pone en peligro la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6 de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, cuya meta es conseguir el acceso al agua limpia y el saneamiento para todos en los 10 próximos años. Se trata de un reto muy considerable, habida cuenta de que en el mundo hay actualmente 2.200 millones de personas privadas de acceso al agua potable y otras 4.200 millones que carecen de sistemas de saneamiento seguros. La Organización Mundial de la Salud y UNICEF, en su informe del año 2019, afirmaban que 297.000 niños menores de 5 años mueren cada año en el mundo debido a enfermedades diarreicas causadas por las malas condiciones sanitarias o agua no potable. Ya en el contexto nacional, la Constitución Política del Estado de Bolivia, en su artículo número 373, parágrafo 1, establece que el agua constituye un derecho fundamentalísimo para la vida en el marco de la soberanía del pueblo. El Estado promoverá el uso y acceso al agua sobre la base de principios de solidaridad, complementariedad, reciprocidad, equidad, diversidad y sustentabilidad.
Por los documentos oficiales revisados, los objetivos de los organismos internacionales y del Estado boliviano aparentemente van en buen camino a resolver la crisis del líquido elemento para la vida, o al menos para accionar en ese campo, que es la de garantizar agua para la gente. Ahora conozcamos la historia real actual del pueblo indígena originario de Ayllu Pucapuca, donde la gente tiene que construir sus tanques de agua con sus propios recursos, con su propia mano, sin asistencia técnica externa, con su propia administración financiera, con sus propios recursos humanos y con su propia gestión para conseguir recursos económicos, optimizando hasta el último centavo y agotando el último clavo. El autogobierno y la autodeterminación de los pueblos es una reivindicación de décadas. Solo por señalar, la denominada Primera Asamblea de Naciones Originarias y del Pueblo, un evento que se llevó a cabo en Bolivia en el año 1992 con motivos de 500 años de resistencia. Entre varios de sus objetivos tenía avanzar en la elaboración de un programa de reivindicaciones por una vida más digna. Esta visión social de trabajar por el bien de la gente está enraizada en los principios ancestrales, un enfoque de servicio sin fines de lucro que se sintetiza en buscar un mundo más justo y pacífico. Y a ti dañan pasúnica y liberación tenga o paman punchita, taripaita y hasta es una conapa que explica los enigmas. La pandemia por el coronavirus y la actitud de rechazo de parte de las autoridades del Estado boliviano en sus diferentes niveles de gobierno a solicitudes de proyectos para el Ayllu Pucapuca durante años fueron tomadas como una oportunidad y a la vez un desafío para los pobladores del lugar. No esperaron más, pusieron manos a la obra para demostrar que es posible hacer algo bien por ellos mismos. Kay pandemia chamus jamanta yakunchis otus recarga kay yakat. Mi warkanchis maki kichis ma yakuchis yakuanis. Aska yakut impuskat no maichis nispa. Mana kargachu yakun kay yakat. Primero mata tu warkanchis. Gestiones. Solicitudes tu warkanchis. Mana kargachu respuesta ni maiman. Piconachis kargancho autoridades. Mana kasurgachu kay yakat. Rechazo carga. Pero no ganchispa, si hay cargos motivos oportunidad, si agamanta yankaita callarinapa y ñaupas marinapa. Ellos son las autoridades originarias de Pucapuca. Por responsabilidad con sus bases, dieron todo de sí. Cachana autoridad curaca mayor, uchas callanca y cachaño caicupi tucu y guaguas, jóvenes, tatas, mamas. Una de las primeras estrategias que implementó el gobierno originario fue conformar un equipo técnico que se sumó al brazo operativo del proyecto. Los integrantes de este equipo técnico son sus propios recursos humanos de la organización que contribuyeron de manera desinteresada desde diferentes puntos del planeta. Unos desde Bolivia. Algunos llegaron hasta el mismo lugar. Y otros operaron desde el exterior, todo por una causa social. Un festival internacional virtual de artes compartidas, con la participación de 37 grupos entre solistas y conjuntos de 14 países, fue una de las actividades organizadas en el mes de diciembre del año 2020 para recaudar recursos económicos. Organizar la Gran Pucara en el mes de marzo de 2021
con motivo de tours virtual, fue otro de los eventos culturales que impulsó el pueblo originario de Pucapuca, con miras a recaudar algo más de recursos económicos para construir tanques de agua. Estas dos actividades culturales permitieron recaudar 81.451 bolivianos con 28 centavos. Es el monto que llegó en efectivo a manos del administrador de finanzas, que es una de las autoridades de la misma organización originaria. Aparte, se realizaron gastos como impuestos a envíos en calidad de remesas, pago por uso de plataformas digitales, entre otros, que suman 10.100 bolivianos. El manejo de dinero es muy estricto hasta el último centavo. Entradas total, un chaimando o hasta un lauquita montaña, 81.450.83 centavos. Los tanques de cosecha de agua están construidos bajo tierra. Tienen una dimensión de 2 metros de ancho, 3 metros de largo y 2 metros de profundidad, que permite almacenar 12.000 litros de agua. Se utilizó cemento, piedra, ripio, arena, entre otros materiales, para garantizar que la obra beneficie a muchas generaciones. Calpanchista churanchis mano de obrata, alianchis, nucanchis duacunchis. Son 31 tanques ya concluidos, listos para almacenar agua. Si tomamos en cuenta los 81.451 bolivianos con 28 centavos, recaudados en dos actividades culturales, podemos afirmar que el monto no es para nada suficiente para construir esa cantidad de tanques. Sin embargo, fue fundamental como capital de arranque. Con este monto, cada familia recibió en material de construcción de un valor de 2.500 bolivianos. Aparte, cada familia tuvo que aportar 268 bolivianos en efectivo y poner la mano de obra de valor de también de 2.500 bolivianos. Es decir, cada tanque tiene una inversión de 5.268 bolivianos. El informe económico demuestra hasta los últimos detalles. Ya no podemos estar juntos. Está todo intensito. Y más trabajo en casa. Y más trabajo hasta que no caigo, más partimos algo. Haciendo una síntesis del aspecto económico, llegamos a concluir que se recaudó 81.451 bolivianos con 28 centavos en dos eventos culturales. La organización del pueblo indígena originario de Pucapuca destinó de sus ahorros un monto de 15.730 bolivianos, que sirvieron para temas de comunicación, transporte de materiales, pago de transmisión por redes sociales y medios de comunicación y otros. Por otro lado, las 31 familias beneficiarias destinaron un esfuerzo valuado en 85.808 bolivianos. A ello hay que añadir los impuestos por envío en calidad de remesas y otros, que suman 10.100 bolivianos. Los 31 tanques de cosecha de agua requirieron una inversión de 193.089 bolivianos con 28 centavos, y fue posible gracias al trabajo decidido y un manejo óptimo y transparente. Ocurrieron algunas curiosidades, pero reales, durante la construcción de tanques de agua por los pobladores de Pucapuca. Según cálculos por algunas organizaciones no gubernamentales, con el mismo presupuesto aseguraban construir menos de 10 tanques con las mismas características, y no así un número de 31 tanques. Por el tipo de trabajo que realizan, lo denominaron empresa constructora Aini y Minca. Significa trabajo recíproco
y en conjunto. La empresa cuenta con una sola llave como herramienta de trabajo. La llave número 11. Todos hablan de la llave 11. Un solo molde de madera más sus pernos y clavos es trasladado de una obra a otra para vaciado de tanque. Material fríamente calculado. Si falta, la familia de turno se encarga de completar. Para registro de datos financieros, cálculos, diseño y otros, utilizan un libro de actas o simplemente hojas recicladas o cartones desechados. No existe ni una computadora, menos un sistema para ingresar datos de esta naturaleza. Varias generaciones son parte del proyecto: niños, padres de familia y ancianos. A todo el esfuerzo de un gobierno originario que está dando un paso más en su autodeterminación, se sumaron muchos medios de comunicación social de manera desinteresada para amplificar las iniciativas sociales. La gente de Pucapuca es abierta a los avances tecnológicos y científicos, asimismo a conocimientos de distintas culturas e idiomas de otros países del mundo. Los integrantes de la organización están conscientes que un proyecto es exitoso cuando se tiene principios como el espíritu de servicio, la unidad de su población, la participación de niños, jóvenes y adultos mayores sin prejuicios, capacitación permanente, la consulta para tomar decisiones sin confrontación, una constante planificación y el desarrollo de capacidades para ayudar mejor a los demás, basados en valores como la transparencia, honestidad, lealtad con su organización, la MINCA, el AINI, la confianza, eficiencia y la honradez en todo momento. Aparte de garantizar agua, que es una necesidad básica, están pendientes otras tareas como el fortalecimiento de la educación en sus diferentes niveles para su población. En el año 2021 ya es una necesidad la formación a nivel de posgrado, considerando que varios de los jóvenes del lugar ya lograron culminar sus estudios de pregrado. Aunque Pucapuca aún no cuenta con una infraestructura propia ni para el funcionamiento del colegio. Asimismo, está pendiente el reordenamiento de su territorio, una tarea compleja. El potenciamiento de su medicina natural. El acceso al sistema de salud es muy escaso. El fortalecimiento de sus danzas y de sus costumbres es relegado por la influencia del mundo moderno, a pesar de contar con una declaratoria como Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad por la UNESCO. La implementación de la justicia indígena originaria se hace más complicado aún el acceso a proyectos públicos del Estado boliviano. El hecho de no tener militancia política es una limitación para acceder a esos beneficios. A lo largo de su historia, en 196 años desde su fundación, Bolivia tuvo gobiernos de tendencia política conservadora como también de tendencia progresista. Pero la realidad de Pucapuca nos dice que las familias deben construir sus propios tanques de agua para el consumo humano en pleno siglo XXI. Los derechos de los niños y mujeres es otro tema que debe llamar a la reflexión. Hay muchas leyes, mas no responden a las diferentes realidades de todo un pueblo tan rico en cultura viva y es la reserva moral de todo un país y del mundo, porque Pucapuca es único en su idioma, visión de desarrollo humano, su danza, su música, conocimientos en medicina natural y la forma de gobernar mediante el diálogo.
El gobierno boliviano, a través del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, en su página oficial señala que para el año 2021, el presupuesto programado para agua potable y saneamiento básico es de 961,07 millones de bolivianos. Asimismo, aclara que en 2021 se proyecta alcanzar el 87,1% en cobertura de agua potable en Bolivia. Estos recursos estarán dirigidos a los verdaderos sectores que carecen del líquido elemento, es la gran pregunta. Conociendo la realidad que vive Pucapuca, cabe muchas dudas sobre el destino de los recursos presupuestados. De seguro que el problema no solo es en Bolivia, el origen está en la estructura mental de los hombres a nivel mundial. La especie humana está en decadencia de valores y es urgente una reestructuración social. Prueba contundente. El 26 de abril de 2021, la agencia de noticias EFE de Madrid, España, reportaba los datos sobre los gastos militares realizados en el año 2020 de la siguiente manera. Estados Unidos consolidó aún más su liderazgo mundial con un gasto de 778 mil millones de dólares, lo que le permite subir un punto porcentual su cuota de la inversión militar global hasta el 39%. China, con un gasto estimado de 252 mil millones de dólares, mantiene la segunda plaza. El Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz, CIPRI, por sus siglas en inglés, es un instituto de estudios estratégicos. El anuario 2020 del CIPRI presenta una recopilación de datos sobre gasto militar mundial, transferencias internacionales de armas, producción de armas, fuerzas nucleares, conflictos armados y operaciones de paz multilaterales, además de los análisis más actuales de aspectos importantes del control de armas, la paz y la seguridad internacional. Según esta fuente, se estima que en 2019 el gasto militar mundial fue de 1,9 billones de dólares, el 2,2% del Producto Interno Bruto Mundial, o 249 dólares por persona. Ayer fueron muchas guerras, ayer fueron muchas guerras, hoy existe la tristeza, hoy existe... Derrochar dinero a la vista de todos, solo por el hecho de detentar el poder político y económico, es un insulto no solamente a los pueblos originarios del mundo, sino es un insulto a la inteligencia de la especie humana. Los administradores de turno del Estado boliviano no están al margen de esta lógica de trabajo. Si no fuera así, a estas alturas del siglo XXI, Pucapuca tendría otra realidad. Durante el proceso se tuvo muchos aprendizajes, como la optimización de recursos, uso de la tecnología para fines sociales, administración correcta, directa y autónoma, práctica de valores sociales, autogestión, capacidad de consulta para toma de decisiones, responsabilidad compartida y principalmente el descubrimiento de que la riqueza cultural es una oportunidad para interactuar con el mundo. Es una de las tantas vivencias del pueblo indígena originario del Ayllu Pucapuca, que se animó a construir 31 tanques de cosecha de agua y acupiruas en quechua para el consumo humano, con recursos autogestionados en una primera fase. Hay otra segunda fase que ya está en camino con la construcción de 6 tanques. La meta es construir para más de 100 familias. Habrá que hacer mayor esfuerzo porque dinero en mano no hay, pero sí las ganas de trabajar por el bien de todos sin afectar los derechos de los demás. Agua para la agricultura y ganadería
requerirá más de 100 veces de esfuerzo. Otros temas también hay que atender, pero sin agua no hay educación. Sin agua no hay salud. Sin agua no hay cultura. En resumen, sin agua no hay vida. Mamas, tú que están con apa. ¡Ay, ay, ay!